¿Te gustan los postres? ¿Qué tanto darías por tu favorito? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Más de Tiaris. Gracias por estar conmigo una vez más en este nuevo video que hemos preparado para todos ustedes. La verdad, señores, es que cuando se habla de dulce, de postre, bueno, yo soy una de las que estoy ahí. ¡Ay! La número uno soy yo. Señores, es que ¿quién no se deleita con un postrecito, un dulcito después de la comida o como simplemente para deleitar el paladar? Pero déjenme decirle que hay ciertos restaurantes, ciertos países que hay unos tipos de postre que son muy caros, que son demasiado caros, que tienen hasta oro, señores, y que duran hasta 72 horas para hacer un platillito de este tamaño. Conocemos a continuación en este video cuáles son los postres más caros del mundo. 10 postres más caros del mundo. Escarchados en oros o con diamante dentro, con un tiempo de preparación de hasta 72 horas, eso es lo más menos importante de esos postres, una vez que sepamos cuánto cuestan. Dummies Truffle Ice. Este postre llamado Dummies Truffle Ice tiene helado de trufa, perigord de capas y cubierta de chocolate, con hojas de oro montado en una copa de coñac Monjet Trevely Grand Champagne número 7. Y se puede conseguir en un restaurante de Bangkok llamado Mesuluna. Su precio es de $200. Golden Plus Sundae. Es el sundae más caro del mundo. Tiene helado de vainilla de Tahití, bañado en vainilla ahumada de Madagascar y envuelto en una lámina de oro 23 quilates. Para comerlo, se utiliza una cuchara de oro y se acompaña en un tazón de caviar dulce, que está sobre una cuchara de nácar. Este postre es servido en un restaurante muy reconocido de Nueva York y su precio es de $1,000. Sultan Golden Cake. ¿Te imaginarías comerte un helado de oro? Este postre te puede conceder ese anhelo. Es un pastel que cubre una rebanada de oro, se salpica de durazno, higos, pera, entre otras frutas que han marinado previamente en ron de Jamaica por 2 años. Para preparar este postre se toma un tiempo de 72 horas, por lo que solo se puede deleitar si lo pides con anticipación. Su precio es de $1,000 y se vende en el restaurante del Hotel Cigarán Play de Turquía. Brownie. Cuando escuchas la palabra brownie, sé que se te hace agua la boca, pero ¿qué tanto darías por un pedacito? Este brownie es el más caro de todos. Está cubierto de avellanas con caramelo y se sirve junto a una botella de perfume de cristal Saint Louis, que contiene un extraño vino de Quinta Noval de 1996, que se usa para refrescar la boca antes de comenzar el postre. Se vende en el Hotel Tropicana del Atlantic City en New Jersey y tiene un costo de $1,000. Los macarrones son postres tradicionales de Francia. Están hechos a base de mantequilla y merengue. Son considerados de alta cocina. Depende del origen de los ingredientes, es el precio del macarrón, pero el precio de este es de $7,000. Ya sabes, lleva relleno de oros y otros ingredientes costosísimos. Este postre es una creación exclusiva de los gustos más refinados y está hasta acompañado de agua marina de 80 quilates, que vendría siendo como una gema muy valiosa y apreciada en joyería, que tiene color azules, verdosos, un tanto pálidos, como una esmeralda. El postre en sí está preparado a base de crema irlandesa, rodeado de pan de oro, frutas y una salsa de champaña. La escultura de chocolate hace alusión a la pesca típica del lugar. Este postre solo se vende en un parador llamado The Fortis. Su valor es de $14,000. Dólares.
Este helado está bañado por 5 gramos de oro, servido en una copa con incrustaciones de diamantes blancos, y está compuesto por 28 clases de diferentes de cacao. Se sirve con una cuchara de diamantes, que por lo demás es un regalo. El precio de este postre es de $25,000. Cannoli de diamantes. Este siguiente postre es una tarta de barquilla, rellena de crema de queso italianos y muchos otros dulces. Originalmente la receta no lleva diamantes, pero el dueño del restaurante donde lo venden se le ocurrió agregarle un collar de diamantes, envolviéndolo en cannoli con una lámina de oro comestible, por lo que el precio total del postre es de $26,000. Fresas Arnaud. Este postre es único en el mundo y el más caro. Nadie nunca lo ha comprado. Y es que, más que el postre, en verdad es el anillo que contiene lo que hace tan caro. Un anillo con un diamante que fue posesión de Sir Ernest Cassell, que se encuentra incrustado en un plato de frutillas marinadas en menta y crema. Tiene un valor irreal de $1,400,000. Ya sabes por qué nadie lo ha comprado. El cupcake más caro del mundo. Este postre solo se consigue en Dubái. El postre se llama el Fénix de Oro, conocido como el cupcake más caro del mundo. Su preparación incluye chocolate italiano, vainilla de Uganda, polvo de oro comestible, fresas 100% orgánicas y una funda de 23 quilates de oro. Su valor es de $1,100. O sea, es que eso es demasiado dinero por un postre. Porque simplemente tenga oro, ya. Que comiste oro, ay, comí oro. Y ya, comí oro. Comí oro. Ok, bueno, por eso son los postres más caros que existen en el mundo. Y aquí a través de este video, pues, se lo mostré. Quiero agradecer de verdad a cada una de las personas que se suscriben al canal. Por eso te invito a que si aún no lo has hecho, pues, desde ya, formas parte de esta familia solamente cliqueando por ahí debajo en el botoncito donde dice suscribirse. Recuerda también darle like al video, dejar los comentarios por ahí de las trivias que dejamos en los videos para que así, cuando tú los contestes abajo, pues yo te estaré saludando en el próximo video. A través de las redes sociales estás en contacto conmigo. Recuerda seguirme a través de @tiarisoficial para que así ustedes puedan ver mis historias, mis fotos y todo lo demás. Recuerden que yo los quiero muchísimo, se portan bien, se cuidan mucho, pero mucho, pero mucho, para que así nos vemos en el siguiente video. Yo soy Tiaris Cabrera. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.